Bienvenida mi gente hermosa a otro nuevo video. Por aquí estoy grabándoles un videito, pues como ven, pues ya es de noche y pues por aquí me encuentro en Cara Sucia. El motivo pues de que andamos por aquí esta hora aquí es porque pues Mamá Jesús se nos puso bastante mal de salud y pues lo tuvimos que sacar de emergencia a buscar un doctor y pues por aquí estamos. Papá Miguel está con ella ahí con la doctora y pues ya vamos a ver qué dice la doctora, porque pues aquí solamente esperar lo que dice el doctor. Es una doctora y pues ahí más adelantito les vamos a contar cómo sigue Mamá Jesús. Es algo bastante triste para nosotros que Mamá Jesús pues se nos enferma así seguido, porque pues ya muchos de ustedes saben que ella padece del corazón y pues de repente pues a ella le agarran unos dolores y pues es algo, tal vez algunas personas, algunos amigos ahí pues tal vez padecen de eso, ya saben cómo es esa enfermedad. Pues ahora pasamos una tarde bien bonita con ella. Ahí estuvimos chistando y todo ahí con ella. Gracias a Dios, Dani, pues ella es una niña muy alegre y los hace reír a ellos bastante con sus bromas. Estuvimos bien felices, contentos, chistando. Hicimos una carnita asada que pues ahí más adelantito les voy a subir los videos para que vean cómo la estuvimos pasando la tarde de ahora. Y pues ya de noche ella se nos puso bien mal, pues tuvimos que sacarla, pues por ahorita son las 11 de la noche y aquí estamos en Cara Sucia, como les dije. Y les estoy grabando este videito pues ahí para pedirle ahí a todos ustedes de sus oraciones, que para nosotros pues es muy triste tener a nuestra mamá enferma. Ahí les pido de sus oraciones porque pues ahí solamente la voluntad de Dios. Yo le pido a Dios pues que me le regale muchos años más de vida a mi mamá, porque pues todavía pues nosotros la necesitamos, la queremos con nosotros. Por eso les pido a ustedes de sus oraciones para que Mamá Jesús pues se recupere. Así de que pues ahí espero sus oraciones y sus comentarios. Créanme que estos son momentos muy difíciles para nosotros. Pues aquí andamos David, Papá Miguel y yo, porque pues tampoco podíamos venir todos.
Eric se quedó pues allá cuidando a Martita, cuidando los niños míos, y Miguel pues se quedó cuidando pues su bebé, y René, Marielita, pues ahí se quedaron en la casa también. Ahí estaban ellos cuando mamá Jesús se puso bien mal. Bueno, pues allí pedirles a ustedes de sus oraciones, que yo sé que muchos de ustedes van a hacerlo. Y de antemano, pues, les doy gracias a todos ustedes que siempre están ahí con cada uno de nosotros, siempre están ahí con nosotros, pendientes de nuestros videos. Yo sé y espero sus comentarios. Porque yo sé que muchos ahí pues le tienen mucho amor y cariño a mamá Jesús. Así es de que yo sé y tengo fe en Dios que todos ustedes van a pedirle a Dios por mamá Jesús. Para nosotros es muy triste tener a nuestra mamá enferma. Y yo sé, muchos ahí me van a comprender, me van a entender que esto es bastante duro para nosotros, pero nomás tenemos que confiar en Dios. Y pues les pido oraciones por ella, por papá Miguel y por todos nosotros, porque pues para que Dios nos ayude también a cuidar a mamá Jesús. Así es de que pues de antemano muchas gracias. Diosito los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues creo que no les voy a sacar a mamá Jesús, pero después les vamos a contar qué dijo el doctor. Después les vamos a contar ahí qué es lo que dijo el doctor, la doctora, perdón. El doctor, así de que por aquí he salido ahorita a caminar nomás para grabarles este videito. Pues quise grabarles este video porque yo sé que ustedes le tienen mucho cariño y mucho aprecio a mamá Jesús. Por eso les estoy grabando este videito y les estoy contando que aquí estamos en Cara Sucia. Mi gente, estamos en Cara Sucia. Así es de que, pues, gracias por siempre estar ahí con nosotros. Y no olvide dejar ahí su comentario. Gracias por ese comentario lindo que yo sé que van a dejar ahí. Muchísimas gracias. Y pues, como les digo, más adelantito les voy a subir los videos que estuvimos grabando ahora en la tarde con mamá Jesús. Y pues después de eso, ya se nos puso malita. Por si ven, pues que después de este video, les voy a subir unos videos donde ella está. Donde ella está bien alegrita, pues no vayan a decir allí a malinterpretar, ¿verdad? Que son mentiras. No que, por eso les digo. Que les voy a subir más adelantito los videos que estuvimos grabando ahora en la tarde con ella. Pues la pasamos muy bonito, pues, y ella es, siempre, ella siempre está bien malita porque pues se ha estado poniendo unos sueros y gracias a Dios pues el cuarto suero se iba a venir a poner mañana. Porque pues salió bien mal. La vez pasada salió bien mal de un riñón. Salió bien malita de un riñón y se le había bajado la hemoglobina bastante. Entonces por eso le dejaron 6 sueros. Pero tal iba por el cuarto suero.
se iba a venir a poner el cuarto suero el día de mañana, pues no sé si va a poder venir porque pues, como ven, tocó que sacarla antes. Y así es de que, pues ahí les cuento, nomás para que sepan y para que pues la lleven en oración. Gracias, gracias mi gente linda por estar siempre, siempre pendiente ahí de mis videos. Gracias, gracias. Que Diosito me los bendiga. Y pues nos vemos más adelante en un próximo.